La ruta gastronómica Tomate Huevo de Toro se celebrará del 30 de julio al 30 de agosto y este año son más de 60 los restaurantes y bares de Málaga capital, la Costa del Sol y el Valle del Guadalhorce, los que ofrecerán en sus cartas platos realizados con el tomate huevo de toro del Guadalhorce cultivado al aire libre. Un evento que se ha presentado hoy en el Parador de Málaga de Golf. Estas jornadas de ocio gastronómico que impulsan la Asociación Guadalhorce Turismo, los productores de esta variedad de tomate, la Junta de Andalucía, el GDR Valle del Guadalhorce y varios ayuntamientos de la comarca contribuyen a visibilizar este producto de nuestra huerta y sirve para promocionarlo en toda la provincia. Son 3 millones de euros lo que este producto contribuye a la economía de nuestra provincia. Estamos hablando de 300.000 plantas, que solo un 50% de ellas se dedica a la comercialización, el resto autoconsumo. Este es el mejor tomate del mundo. Que pongan aquí otro tomate de cualquier sitio del mundo y lo comparen. Sin lugar a dudas, el mejor producto, el mejor tomate del mundo. Nos lo tenemos que creer. Y en eso estamos, nos lo creemos, y cada año desde Diputación, desde Sabor a Málaga, estamos apoyando como el resto de instituciones. Este año hay una mayor participación de restaurantes, lo que quiere decir que cada día en la gastronomía malagueña hay más implicación con el pequeño productor, con el producto de calidad. Que estamos encantados de tener tanta variedad, más de 40 variedades de tomates en nuestra comarca, en nuestra provincia, pero que tenemos uno que es el rey, ¿no? Es el rey por tamaño, por textura, por color. Pues bueno, pues a simple vista nada más hay que estar viéndolo, ¿no? Que es el tomate huevo de toro. Aquí estamos viendo un producto sabroso, saludable, una innegable propiedades positivas para la salud y también con otra cualidad muy importante, que es su sostenibilidad en la forma de cultivo. Por su alto contenido en agua y humedad, el tomate huevo de toro es ideal para su consumo al natural en ensaladas, sopas, frías y gazpacho. Debido a su textura carnosa y suave, también se adapta perfectamente a las diferentes técnicas de cocinado, algo que sirve para enriquecer los platos en los que se emplea. Varios establecimientos participantes han mostrado algunas de las recetas que se podrán degustar durante la ruta gastronómica. Lo mejor que hay es consumir el tomate y luchar por él y que todo el mundo lo conozca y que llegue a las mesas de todos los hogares. En este 2021 hay 5 establecimientos salaurinos que participarán en la ruta gastronómica Tomate Huevo de Toro: el restaurante La Bodeguita, el Café Lemur, la tapería Casa La Abuela, el restaurante Las Ánforas y el restaurante La Higuera. En nombre del ayuntamiento, pues invitar a todas las personas que tengan la oportunidad de probar estos platos del tomate huevo de toro y por supuesto en los 5 restaurantes de Alaurín el Grande que participan en esta ruta gastronómica, que aprovechemos la oportunidad y que probemos este manjar que está al alcance de todos. Como en anteriores ocasiones, la ruta estará complementada por numerosas actividades, entre las que destaca el concurso a través de las redes sociales Comprométete con el Tomate, que este año ofrece una amplia variedad de premios y sorteos para acercar aún más el tomate huevo de toro a la ciudadanía. De forma paralela, también se impulsarán actividades durante la campaña, como el mercado tomate huevo de toro, una tertulia gastronómica y una velada musical, entre otras iniciativas. Sin duda, una oportunidad para conocer la amplia oferta hostelera de la provincia y los múltiples encantos turísticos de los que disponen Málaga capital, la Costa del Sol y el Valle del Guadalhorce.